tenemos esta cancelación del sello pictórico. Damos inicio a esta actividad con la cooperación de cada uno de ustedes y vamos a llevar, como siempre es menester de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, siempre llevar la palabra, la invocación de la presencia de nuestro Señor en nuestros corazones y vamos a solicitarle a la representante por el distrito número 10, de Toa Baja, presidenta de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, a la honorable Débora Soto Arroyo, para que nos lleve la invocación. Aquellos que puedan ponerse de pie, por favor. Saludos, muy buenos días a todas las personas aquí presentes. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que tú nos permites de llegar hasta aquí, Señor. Gracias por la salud. Señor amado, te pedimos que todas las actividades, los trabajos que se lleven a cabo en el día de hoy, un día especial para todos los puertorriqueños, que seas tú poniendo tu mano. Te pedimos, Dios, que podamos disfrutar, que podamos hoy, Señor amado, demostrarle al mundo y a Puerto Rico que si tú estás, como hemos comenzado en esta mañana, en los planes nuestros, como puertorriqueños tendremos victoria. Te dejamos todas las cosas en tus manos, creyendo y reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro amparo y que eres nuestra fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos mantenemos de pie y en estos momentos vamos a presentar al negociado de la Policía de Puerto Rico para la presentación de los colores. Y en estos momentos, señoras y señores, estaremos escuchando los himnos nacionales
por Heidimar Rijos Pérez. Es un jardín florido de mágico primor, un cielo siempre nítido le sirve de dosel y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón. Exclamó lleno de admiración, oh, 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 esa es la linda tierra que busco yo, es Borinque la hija del mar y el sol, del mar. Del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Oh, say can you see by the dawn's early what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. O'er the land of the free and the home of the brave, the brave. ¿Pueden tomar asiento? Y continuamos con la actividad de cancelación del sello pictórico desde la Sala Julio Tomás Martínez del Capitolio de Puerto Rico, celebrando la cancelación de este sello pictórico del 70º aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y en la mañana de hoy queremos reconocer la presencia de nuestros invitados que vienen a compartir con nosotros este importante momento, iniciando con la presencia del señor presidente de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado, Rafael Tatito Hernández Montañez.
Y por el Senado de Puerto Rico, reconocemos la presencia de la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, la senadora Mariali González. Junto a la senadora, también se encuentra con nosotros el senador Ramón Ruiz Nieves, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Reconocemos la presencia del representante Roberto Rivera Ruiz de Porra. Quien nos llevará la invocación en la mañana de hoy, la representante Débora Soto Arroyo. Señor representante Jorge Rivera Segarra. El señor vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Coni Varela Fernández. Reconocemos la presencia de todos los ex representantes, ex senadores, también la presencia del señor alcalde de Comerío, José Santiago. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos a participar de esta actividad de la misma. Y en estos momentos me corresponde dejar con ustedes para que nos lleve una sinopsis del 70 aniversario de nuestra Constitución al honorable José Coni Varela Fernández. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta actividad histórica que el presidente de la Cámara ha dado carácter cívico, carácter social, para que todo el pueblo de Puerto Rico disfrutemos del día de hoy y celebremos la Constitución de Puerto Rico. Le pido solamente tres minutos. Hace 70 años se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El pueblo, constituido como una nación, determinó que, en asociación con los Estados Unidos, asumía la construcción de su destino con un entramado gubernamental fundamentado en la forma republicana de gobierno. Se creó un Estado jurídico en el que las protecciones individuales y civiles recibían la más abarcadora garantía por conducto de una Carta de Derechos que fue modelo para las más avanzadas constituciones del mundo. Bajo el amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, desarrollamos el borinque moderno y contemporáneo, un país de oportunidades de progreso social y económico para todos. Nos erigimos como una nación que fundamentó su proyección de futuro en la educación, la salud y la equidad. Así, el acceso al progreso se hizo disponible como rasgo distintivo del Estado Libre Asociado frente a las demás economías del hemisferio. En muy poco tiempo experimentamos la transformación de una sociedad agraria a una industrial y tecnológica, en la que nuestros recursos humanos pronto demostraron un grado de excelencia. Hoy celebramos 70 años del arranque de ese proyecto sociopolítico de avanzada. Pero, sobre todo, hoy celebramos el aniversario número 70 de ese Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ha sido campo de cultivo de un sentimiento de orgullo patrio y nacional, que es, ante todo, el cimiento de nuestro país. Somos una nación de voluntad inquebrantable, orgullosa de nuestras raíces humanísticas y de nuestras luchas históricas por la vindicación de la dignidad y la libertad de mujeres y hombres. En asociación con los Estados Unidos de América, hoy celebramos el vínculo que como pueblo tenemos con los demás altos ideales democráticos. Ciudadanía americana, moneda y defensa común, respeto a la diversidad cultural que nos caracteriza en nuestra relación con los Estados Unidos
como naciones amigas. Son valores vigentes bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hoy celebramos y que, al igual que hace 70 años, proyectamos como fundamentales para nuestro pueblo. No son pocas las razones para celebrar. Por eso, en el 2022, la Cámara de Representantes asume con orgullo el deber de conmemorar la fundación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el primer izamiento icónico de la bandera de Puerto Rico como insignia inseparable con nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Y en estos momentos es un placer dejar con ustedes quien representa al Senado de Puerto Rico, a su vicepresidenta, la honorable Marieli González. Buenos días a todos. Que viva el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es para mí un honor en el día de hoy estar en la conmemoración de los 70 años del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde el Senado de Puerto Rico nos unimos a la Cámara de Representantes y al pueblo puertorriqueño para conmemorar el estatus que nos ha traído prosperidad a través del Estado Libre Asociado, como muy bien menciona el representante Connie Varela, tenemos nuestra ciudadanía americana, tenemos nuestra moneda común y hemos tenido un progreso que, aunque otros no lo quieran ver, estamos aquí en el día de hoy. Así que muchas gracias por la invitación y estaremos celebrando junto a todos los puertorriqueños estos 70 años. Muchas gracias. Muchas gracias a la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, y para mí es un honor en estos momentos, como parte de esta cancelación del sello pictórico desde la sala Julio Tomás Martínez, dejar con ustedes quien nos invita a participar de todas estas actividades durante todo el día de hoy, como parte de las actividades de conmemoración del 25 de julio, al honorable Rafael Tatito Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Bienvenidos a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Primero le tengo que agradecer a el Correo Postal de los Estados Unidos por la deferencia de acoger nuestra solicitud para identificar esta fecha como una fecha importante y identificar obviamente la cancelación del sello para poder obviamente establecer en el récord este evento tan importante. Nosotros hemos querido, con mucha deferencia y mucho detalle, en colaboración con el Senado de Puerto Rico, los municipios, un sinnúmero de instituciones sin fines de lucro, un montón de voluntarios, nuestras diferentes dependencias, con mucho cariño hemos querido hacer un evento hoy que nosotros le llamamos Operación Cariño. Un evento donde tengamos el detalle que ustedes puedan disfrutar. Y en esta mañana, la cancelación del sello pictórico se la queremos dedicar a los ex representantes. Personas que por los últimos 70 años han puesto su granito de arena para llevar al Puerto Rico que tenemos hoy. Y que en muchas ocasiones tiene una trascendencia inmensa en su término como funcionario electo, y después que culmina la gente se olvida. Así que tenemos un sinnúmero de detalles para ello. Primero, reconocerles, y quiero empezar dándole un abrazo y un aplauso solidario a todos los ex legisladores de la Cámara y del Senado de Puerto Rico.
Para conmemorar esta fecha, nosotros estamos haciendo varias cosas. Primero, a todos los representantes les vamos a estar entregando nuestro PIN con el escudo original que tiene la Cámara de Representantes en el hemiciclo. Y está diseñado para que tire buenas fotos. Así que queremos que esta deferencia de tirar, de entregarle su PIN, después aquí, en este pasillo, vamos a tener un espacio para tirarle una foto para que luego se le entregue la identificación formal que tiene todo legislador para que cuando ustedes vengan acá, la gente sepa, yo soy legislador. Y he aportado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lo otro que estamos haciendo, yo soy bien estructurado, ustedes se han dado cuenta que aquí esto es tipo militar. Y las cosas hay que tener estructura, hay que tener organización, hay que tener disciplina. Y nosotros queremos formalizar el que los ex representantes puedan seguir aportando a la Asamblea Legislativa con sus experiencias de vida, con sus errores, con sus aciertos, con sus desaciertos. Y hoy estamos firmando formalmente la orden administrativa para establecer el panel de ex legisladores de la Cámara de Representantes con el objetivo de maximizar la disponibilidad de estos recursos para compartir su pericia y consejo ante el cuerpo legislativo en la ejecución de sus funciones constitucionales y otros fines relacionados. Hoy, 25 de julio del 2022, firmamos y creamos este ente para que continúen los legisladores aportando y dando sus consejos a la Asamblea Legislativa. Así que espero que se puedan disfrutar este evento. Hoy vamos a tener la cancelación. Ahorita, en nombre obviamente de otro legislador, vamos a inaugurar la terraza del oeste del Capitolio a nombre del ex presidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. No cabemos todos en las dos terrazas, así que coordinamos con el Senado y vamos a poder estar caminando aquí. Tenemos las dos terrazas abiertas. Si están apretaditos, se pueden mover de lado a lado. Vamos a tener almuerzo, vamos a compartir, nos vamos a tirar fotos. Usted sabe cómo es esto, nos vamos a dar cariño. Pero desde ahora les digo que a las 3, bien militar, nos vamos a ir acomodando para irnos a nuestros asientos reservados para que puedan estar listos cuando comience formalmente el proceso del evento protocolar. Así que, sencillamente, para nosotros es un orgullo, es verdaderamente un privilegio el que podamos coordinar este evento tan importante. 70 años de éxito, 70 años de progreso, 70 años de adelantar nuestra causa bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Que Dios les bendiga y continuemos celebrando. Muchas gracias, señor presidente. Y con la alegría de ver tanto ex representantes y ex senadores que están compartiendo aquí en esta actividad desde la Sala Julio Tomás Martínez, que continuamos con el acto para la cancelación del sello pictórico. Y en estos momentos vamos a tener un acto sumamente solemne de la cancelación del sello. Estarán participando con nosotros el señor Martín Caballero, gerente de mercadeo, Giovanni García, coordinadora de servicios al cliente, Rosanne Hussein, postmaster de San Juan interina, Neftalí Plugués, gerente de distrito y ejecutivo a cargo, Lisette Ortiz, especialista de servicio al cliente. En estos momentos dejo con ustedes para llevar el mensaje a nombre del Correo de los Estados Unidos de Norteamérica al señor Martín Caballero, gerente de mercadeo.
Muchas gracias y muy buen día. Muy buenos días. Le damos la bienvenida y me uno al saludo protocolal. Al comité organizador de la cancelación pictórica, celebrando el 70º aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Saludamos a todos los invitados especiales y a todo el público presente. A nombre del Servicio Postal de los Estados Unidos y nuestro gerente ejecutivo a cargo del Distrito de Puerto Rico, el señor Neftalí Plugues, y a nombre de todos los empleados postales y en el mío propio, Martín Caballero, gerente de servicio al cliente, les saludo y me uno al saludo protocolar. Nuevamente, felicito a la Junta de Directores, responsables de este evento y todos los miembros de esta celebración tan singular. Hoy celebramos el 70º aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un día como hoy, 25 de julio del año 1952, fue proclamado la vigencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en ceremonia presidida por su creador, don Luis Muñoz Marín. Este es el documento ejecutivo del gobierno de Puerto Rico, equilibrado en 9 artículos que detallan la estructura del gobierno, así como la función de varias de sus instituciones. El Día de la Constitución es la celebración de un nuevo estatus y nueva relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, ya que el país pasó de ser colonia a ser un territorio autónomo. Citamos preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado, que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América. Es definitiva, una fecha cargada de significado para todos los puertorriqueños. Hoy lunes 25 de julio del año 2022, convertimos a este lugar, Galería Julio Tomás Martínez, en el Capitolio de Puerto Rico, en una estación filatélica temporal para celebrar el acto de la cancelación pictórica. Para el evento, se utilizará como sello conmemorativo el U.S. Flags 2022, sello de primera clase perpetua, que le referimos en inglés, Forever Stamp. Se utilizará como el matasellos con el que se distingue esta ocasión, el cual representa el número 70, el número 7, decorada con la bandera de Puerto Rico, y el número 0, decorado con la bandera de los Estados Unidos. En el centro de las siglas, ELA, que representa el Estado Libre Asociado, y debajo de los mapas de los Estados Unidos y de Puerto Rico. En la parte posterior del sello lee el Capitolio, Cámara de Representantes Station.
July 25th, 2022, San Juan, Puerto Rico, 00902. Creado por el artista gráfico Luis F. Ramírez Olivencia. En este reconocimiento quedará para futuras generaciones este evento histórico, el que celebramos el 70º aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En este momento solicito a Rafael Tatito Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Puerto Rico, a Marialis González, vicepresidente del Senado de Puerto Rico, en representación de José Luis Dalmao, presidente del Senado de Puerto Rico, a Roxanne Hussein, postmaster de San Juan, interina, y que presidiría la parte de la cancelación, y el señor Plugués, Neftalí Plugués, gerente ejecutivo a cargo del Distrito de Puerto Rico, que pasen a la mesa ceremonial para llevar a cabo la cancelación pictórica. Me deja esta parte después de la cancelación y entonces me retiro. Okay. Este pedacito aquí. Continuamos desde la sala Julio Tomás Martínez del Capitolio de Puerto Rico en el acto ceremonial de la cancelación del sello pictórico 70º aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como parte de las actividades que se estarán realizando durante todo el día en el Capitolio de Puerto Rico. En estos momentos ya inicia la cancelación de este sello pictórico desde la sala Julio Tomás Martínez. Así concluye la ceremonia de la cancelación pictórica del 70º aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico, hoy lunes 25 de julio del año 2022. A nombre del Servicio Postal Distrito de Puerto Rico, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, señor presidente de la Cámara de Representantes, vicepresidenta del Senado de Puerto Rico. Quisiera, señor presidente, que usted le dé un fuerte abrazo y la vicepresidenta a nuestro representante Roberto Rivera Ruiz de Porra, porque es el primer año que Mari, que cumpliría 70 años, no está hoy con nosotros. Así que a nombre de todos los representantes del Senado de Puerto Rico,
Hoy Mari estaría cumpliendo sus 70 años. De esta forma, damos por terminada la actividad en la mañana de hoy, agradeciéndole la presencia a cada uno de ustedes. Muchas gracias y ya estaremos compartiendo desde las 3 de la tarde en las escalinatas del Capitolio de Puerto Rico.